Hola, queridos niños. En nuestro video anterior estudiamos el maravilloso carácter de Jehová o Yahvé. Mencionamos cómo en ciertas ocasiones en la Biblia no queda claro si Jehová se refiere al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, ya que la Escritura describe sus acciones sin especificar cuál de los tres está llevándolas a cabo. Mediante la comparación de versículos del Antiguo Testamento con versículos del Nuevo Testamento, podemos entender que Jehová es un nombre que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Para entender un poco mejor este aspecto, examinaremos cuatro ejemplos específicos relacionados con el Padre. En los siguientes videos seguiremos esta dinámica, pero enfocándonos en el Hijo y el Espíritu Santo. 1. Jehová el Padre es Creador. Nehemías 9.6 nos presenta a Jehová como el Creador. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. En Hebreos 1:2, Pablo relaciona al Padre con la creación. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Según ese texto, el Padre participó junto al Hijo en la creación de todo lo que existe. Esta comparación nos lleva a concluir que el Padre es Jehová. 2. Jehová el Padre es dador de la vida. Primero de Samuel 2.6 afirma que Jehová da vida. Jehová da la muerte y la vida. Hace descender al Seol y retornar. En Juan 5.21, tanto el Padre como el Hijo dan vida. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Al comparar estos textos, vemos que el Padre es Jehová. 3. Jehová el Padre perdona los pecados. En el Salmo 32,5 se nos muestra que Jehová perdona los pecados. Confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mateo 6,14 y 15 indica que el Padre también perdona los pecados. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta comparación nos confirma que el Padre es Jehová. 4. Jehová el Padre es inmutable. Malaquías 3:6 establece que Jehová no cambia, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 enseña que el Padre no cambia. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por lo tanto, concluimos que el Padre es Jehová. Después de analizar lo anterior, es posible concluir que Jehová es un nombre que se le da al Padre, ya que muchas de las características relacionadas a Jehová en el Antiguo Testamento se aplican al Nuestro Padre Celestial según el Nuevo Testamento. Algunas veces, Jehová representa únicamente al Padre, en otras al Hijo, en otras al Espíritu Santo, y en ocasiones abarca a los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Contemplar a nuestro Padre Celestial como el Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es un aspecto de gran asombro. Nos encontramos ante un Ser todopoderoso, extraordinario y único, capaz de amarnos perfectamente. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.